Amigos, hoy es el día esperado. Imagínense la expectativa de científicos, militares, autoridades, de nosotros los periodistas. Porque este barco que estuvo parado casi 2 años, el Humboldt, hoy aquí en el Callao vuelve a las aguas. Y nada menos que para llevar a unos 100 peruanos a la Antártida. Este es el buque de investigación científica Humboldt, propiedad del Instituto del Mar del Perú, IMARPE. Hoy es 7 de enero del año 2013 y estamos en el muelle de la base naval del Callao a punto de iniciar la expedición ANTAR 21. Este barco irá a los confines del planeta por más de 2 meses. Con su marca Perú, será el emblema de nuestro país en el continente antártico y en él viajarán muchos investigadores, además de su experimentada tripulación. El día de la ceremonia, todos los viajeros llegaron temprano y uno a uno, hombres y mujeres, los que van por primera vez y los que ya son veteranos en la Antártida, subieron al barco. Esa escalera solo volverá a colocarse cuando estemos a miles de kilómetros de aquí. Si ya la partida de un buque a un largo viaje es de por sí emocionante, este zarpe lo es más, teniendo en cuenta que el recién repotenciado Humboldt viajará por el último continente en ser descubierto. Los oficiales a cargo reciben de buena gana a la gente de reportaje al Perú. ¿Qué tal, comandante? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Bienvenidos a bordo. Como ven, el muelle está de gala. Por eso hoy flamean las banderas de Perú y por eso la Marina de Guerra tiene sus mejores cuadros en formación para despedir a los viajeros. Cientos de personas han venido al puerto a decir adiós a sus familiares que partirán en el famoso barco rojo. Cada miembro de la tripulación tiene un lugar importante en el Humboldt. Y cada uno dejará a esposa, madre, hijos y amigos esperando por su regreso triunfal. ¿A quién has venido a despedir? Cuéntanos. Mi papá. ¿Tu papá? Sí. ¿Quién es tu papá acá en el barco? Juan José González, el segundo comandante. Sí, mi papá se va de su viaje soñado, ¿no? De... tanto tiempo que trabaja en IMARPE. Sí, esta es la tercera vez que va para allá, sí. ¿Qué tal? Ya veterano y veterana en esto, digamos. Bueno, sí, pero siempre igual la misma sensación de que uno lo ve extrañar tanto tiempo, ¿no? Que tengan un viaje feliz y un buen retorno, que eso es lo que todos queremos nosotros, los familiares, ¿no? Y estoy con tanta tristeza. La presencia del Perú en la Antártida nos concede derecho a tener voz y voto a la hora en que se tomen decisiones vitales sobre el futuro de ese continente. Por eso el presidente de la República respalda esta expedición. Por eso él y sus ministros han venido a darle aliento a los viajeros.
La Antártida para el Perú es muy importante. Es importante como otras regiones más que tenemos en el país y tenemos que buscar aprender de la Antártida para mejorar nuestro medio ambiente. La atención de la prensa se justifica. Esta expedición cuesta millones de soles, pero el futuro demanda que el Perú esté allí junto a los demás países de Sudamérica, junto a los países que hacen historia. Once y veinte de la mañana, ya no hay más que decir. De uno y otro lado, todos esperan el zarpe. La ceremonia ha concluido y el Humboldt se desconecta de tierra. Así no parezca, en este momento estamos más cerca de la Antártida que de casa. Suenan las sirenas. El Callao se llena de emoción y a bordo solo queda decir adiós y sonreír pensando en los increíbles días que vendrán. Aquí a bordo, desde el marinero más joven hasta el más experimentado científico, van los peruanos más suertudos. Listo, nos vamos a la Antártida. Nos vemos. Hoy el Humboldt, con sus casi 100 pasajeros, se aleja lentamente del Callao. Tendrá que navegar más de 6.000 kilómetros para llegar a su destino. Y Reportaje al Perú estará allí, con ellos, con ustedes, en la Antártida.